Encontramos en un lugar hermosísimo, bien nuestro acá de la región, zona rural, a kilómetros acá nomás de la localidad de La Playosa, eh, establecimiento La Puerta de Gustavo Racino. Aquí estamos con Laura García, kinesióloga, que ha llevado adelante un emprendimiento que tiene ya un poquito más de un año. Y acá vemos uno de los protagonistas, eh, una, porque es una yegua, el que es Lucía. Eh, le decimos nosotros equinoterapia, pero bueno, Laura nos va a contar bien, bien cómo se trabaja. Bueno, primero agradecerte Laura por recibirnos y vamos a, a meternos en este mundo de, la, uh, de, de, de este tratamiento que se realiza con los caballos. Sí. Bueno, gracias a ustedes por, por venir, por acercarse, por interesarse por lo que estoy haciendo. Eh, esto empezó el año pasado, pero en realidad se viene gestando. Hace bastantes años eh, yo como kinesióloga siempre trabajé con niños con discapacidad y me pareció eh, lindo incorporarlos dentro del ámbito de la naturaleza y lo que es la terapia asistida con caballos porque bueno es mucho mejor que el, que el ámbito, como te decía antes, de, de consultorio, de una clínica. Así que eh, bueno, yo eh, los caballos me gustaron desde que conocí y pisé este campo. Y bueno, y ahí se empezó a gestar el proyecto. Y bueno, de a poquito me fui metiendo, fui estudiando, me fui formando en terapias asistidas con caballos. Y bueno, el año pasado me animé y empecé. Así que bueno, acá estamos, ya hace un año y unos meses. Pero muy, muy bien. Eh, yo te preguntaba, bueno, eh, creo que son cuatro los caballos que están destinados sí. a hacer este tratamiento. Eh, le decimos de quinoterapia, pero ¿cómo, cómo se llama? Terapia asistidas con caballos. Así es. Sí. Bien. ¿Y qué, qué, qué te da esa terapia? Eh, primero, el caballo se usa como motivador para los chicos, porque a los chicos les encantan los caballos, les llama mucho la atención. Estos son caballos que están muy bien amansados. Eh, después, tenemos unos caballos que tienen un poco más de años. Esta es una yegua más joven, que por ahí es un poquito más, más dinámica para el trabajo. Pero los principales recursos que se usan en, la, en las terapias asistidas con caballos son tres: que es el calor corporal del caballo, el movimiento tridimensional que es similar a la marcha, y los movimientos rítmicos que para los chicos eh, con los que yo trabajo que tienen una discapacidad o que tienen espasticidad, tono alto, dificultades motrices. Eh, le mejora mucho la calidad del tono, las reacciones de equilibrio al estar arriba del caballo, el, el enderezamiento, la postura. Eh, y bueno, y también se trabaja todo lo que es lo cognitivo, ¿sí? porque antes de montar hacemos un trabajo previo de pie a tierra que se llama eh, que eso fomenta el vínculo con el niño, favorece la autoestima de él. Como te digo, el vínculo, se cepilla el caballo, se le pintan los vasos, eh, se lo acaricia, se le habla. Y el miedo, si alguno tiene miedo. Claro, mí, se saca un poco el miedo, se lo toca, subimos boca abajo, boca arriba para, para estirar los músculos. Así que, bueno, eso, o sea, te digo algo de lo po poco, de lo que tanto que trabajamos. Así. Bueno, y te, te quiero preguntar... ¿qué...? Eh, eh, ¿Cuáles son los beneficios que vos evalúas de esta terapia? Bueno, eso va de acuerdo a, a cada paciente, digamos, a la, a la patología o a la limitación que tengan los pacientes. Por ejemplo, hay pacientes en silla de ruedas que no pueden caminar, entonces arriba del caballo se favorece esa sensación de marcha y estar arriba del caballo y poder hacer algo que cualquiera puede hacer. Y después tenemos eh, niños más pequeños, vienen niños desde dos años. Hasta 15, y he tenido pacientes adultos. Y bueno, de acuerdo a lo que necesite cada paciente, los objetivos que nos vamos planea, eh, planteando en la terapia. ¿Cómo, cómo llega el, el paciente acá? ¿Digamos, ¿Lo recomienda algún especialista? ¿Vos misma dentro de lo que es el trabajo más tradicional de kinesióloga? Sí. Esto es más como, digamos, son mis propios pacientes, los que yo tengo en la clínica, que por sugerencia mía. Eh, vienen acá y es como una también una proyección de mi trabajo en otro ámbito, eh, mucho más lindo, mucho más relajado, además pueden compartir con sus familias, vienen sus hermanos, vienen sus primos, eh, hay mucho espacio, hay muchos animales, entonces eso también eh, es lindo para, para la familia. A y nosotros la ahora le gusta y lo transmite a los pacientes. Claro. <laughs> y nosotros, bueno, yo pongo el ojo en lo terapéutico, pero los niños. Vienen a jugar, a disfrutar y la pasan bárbaro. Entonces, eso es lo lindo de, 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 de estar acá con los caballos y, y de la equinoterapia. Pero muy, muy bien. Bueno, vamos aprendiendo todos juntos. Eh, hacemos recorrido hoy acá en, en, en este establecimiento, en la puerta. Eh, ahora vamos, Laura nos, 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 nos eh, preparó para mostrarnos elementos. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de los caballos y vamos específicamente y vamos a hablar de las monturas. Bien, Bien. Sí. así que seguimos recorriendo, ¿te parece? Sí, me parece bárbaro.